se reúne para reavivar su amor, Cecilia Galeano y Mark Thatcher fueron captados juntos en un restaurante, comportándose muy cariñosamente. ¿Acaso ya pudieron superar todas sus diferencias? Aquí en El Muro de la Fama te tenemos toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de que hubo muchos conflictos y problemas en su relación, ahora Cecilia Galeano y Mark Thatcher, al parecer nuevamente se darán una oportunidad. Un nuevo programa de televisión está acercando a esta pareja, pues aparte de ser invitada al show del actor, Cecilia Galeano también fue captada en un romántico momento. Esta expareja está trabajando junta en el programa Inside Thatcher Man, un programa en el cual el guapo actor invita a varios de sus compañeros del medio para que platiquen acerca de diferentes temas que no tienen nada que ver con su profesión. En este proyecto Cecilia Galeano está involucrada, y es que en la emisión varios de los artistas juegan el famosísimo juego Yo Nunca Nunca, y fue que entre risas Mark participó en la dinámica. Él fue cuestionado si estaría dispuesto a regresar con Cecilia Galeano. En un inicio él como que no quería responder la pregunta, pero apenado la respondió diciendo: "Claro que sí, yo no tendría ningún problema, no tendría ningún tipo de tapujos, ni nada como que yo diga, ya no volveré nunca más". En un inicio pudimos ver cómo Mark no quería mencionar el nombre de Cecilia Galeano, pero ante la insistencia él terminó diciendo que sí regresaría con ella. Cecilia Galeano y Mark Thatcher sostuvieron un romance, después de que la también conductora terminara con su galán, Sebastián Rulli. Aparentemente los actores estuvieron coqueteando, ya que después de la emisión, fueron vistos juntos en un restaurante, y a pesar de que ellos no iban solitos, sí se les pudo ver haciéndose ojitos. Según el periodista Luis Magaña, él estaba a unas mesas de distancia, pero logró ver este momento, donde ambos estaban muy cariñosos. La relación entre Cecilia Galeano y Mark Thatcher terminó en 2014, debido a que hubo muchos rumores de infidelidades. Después de que Mark Thatcher afirmara que sí regresaría con Cecilia Galeano, muchos de sus compañeros estuvieron echándole porras y, sorprendidos por esta noticia, empezaron a platicar cómo cada uno de ellos conocía a Ceci. La plática en torno a Cecilia no terminó ahí, ya que por ejemplo William Valdés también recordó algunos momentos especiales con la argentina y mencionó: "Cuando ella fue al programa Despierta América, ya que estaban promocionando el programa Sabadazo, ahí yo la conocí. Creo que yo tenía 19 años y le llegaba a la cintura". En ese sentido, Mark Thatcher no se quiso quedar fuera de la plática y afirmó: "Yo le llegaba a la cintura. Yo le llegaba a Ceci a la cintura cuando se ponía tacones". Fue posteriormente que Mark Thatcher confirmó que él tendría de invitada a Cecilia en el programa, cosa que nos emocionó bastante. Después de que esta pareja terminara, hubo muchísimos rumores, y hasta se había inventado que en la cuenta de Twitter de Mark, él la había insultado. Pero fue a través de una entrevista con Univision, que él dijo se trataba un error de Photoshop. En esta entrevista, él dijo cosas muy bonitas de Ceci, ya que mencionó: "Entre nosotros nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo arremetidas, nunca hubo engaños, nunca hubo nada de eso. Simplemente llegamos a un impasse, creo yo. Cada uno quiso tomar un camino distinto y eso fue lo que sucedió. Yo quedé en súper buenos términos con Ceci. Ceci quedó en súper buenos términos conmigo. La verdad es que fuimos una pareja sensacional. Fuimos una pareja que crecimos muchísimo juntos y que juntos nos ayudamos mucho. Yo quiero mucho a sus hijos y esta relación puede continuar como una amistad". Por otra parte, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión, Cecilia Galeano había contado por qué ellos habían terminado. Y es que en ese momento mucho se decía que los medios de comunicación no les caía bien. En esta entrevista, Cecilia Galeano lo justificó diciendo: "Puede ser que Mark tiene un carácter diferente. A él a veces le pasaba como que no quería que la prensa le preguntara cosas. En cambio a mí, yo soy una mujer abierta. Soy como más general, que a mí me pregunten lo que sea. Él y yo terminamos porque los caminos eran diferentes. Yo tenía mis hijos, él no sabía si quería tener hijos, nunca le pregunté de hecho. Yo no quería casarme, a lo mejor fue algo de presión. Yo no sé, pero por la forma que he visto que ambos expresan de cada uno, definitivamente siento que se pueden dar una nueva oportunidad. ¿Tú qué opinas? Aquí en El Muro de la Fama nos interesa saber tu opinión. Dime qué piensas abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.